por área, por barrio, de manera que todo el mundo participe, porque se promueve esa convivencia y la reducción de la violencia del riesgo social. Muy bien, Andrés Botrán, por favor. Sí. Gracias, secretario Monterroso. La alimentación complementaria es un elemento en la estrategia de los 1000 días. ¿Nos puede describir brevemente sus elementos, sus consideraciones y en quién, en qué cartera descansa la ejecución de la alimentación alimentaria? Claro que sí. Las características de la alimentación complementaria, que tiene que ser de 6 meses a 24 en particular, porque es algo que está establecido y que además tiene que tener ciertas características de papilla por el aprovechamiento que tienen los niños en su estómago, en realidad tiene que ser dada con ciertas características que ya se han probado en el mundo. Ya no hay nada que inventar. De hecho, en Guatemala se estuvo por un buen tiempo implementando un programa de Vita Cereal que muy probablemente salvó muchos cerebros de muchos niños en este país, que se inició 2005-2006 en aproximado y que tuvo un éxito bastante marcado, y además fue dentro del programa de reducción de la desnutrición crónica el componente que más se planteó. Lo usual por la estructura que se plantea es que el Ministerio de Salud Pública tenga a su cargo este componente, que es vital además, que es muy importante y que implica que sea suministrada al pequeño y a la madre cierta dotación de harina fortificada con ciertas características nutricionales en específico. Entonces, ahí se tiene ya la claridad, la experiencia muestra que ha sido valioso dentro de un ministerio en concreto. Hay cálculos en específico que debe de tener 206 millones de quetzales en específico para la inversión y pues yo diría que es extremadamente recomendable la aplicación en este país dadas las condiciones nutricionales de nuestros niños. Es parte de los 1000 días. Por supuesto. Entonces, pero yo quisiera hacer énfasis en que es muy importante. Yo quisiera enfatizar y poner el dedo sobre el renglón exactamente porque esto es vital, okay, incluso para el salvataje de muchos cerebros, pero también de muchas vidas. Harold. Pero yo quisiera mencionar que uno siempre cree, piensa que en este tema de la desnutrición es solo responsabilidad del gobierno. Es claro que lo es, pero también del resto de la sociedad, sobre todo el sector privado. Para el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, es esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad se involucre más en este plan de hambre cero? Y al final, ¿qué ganaría las personas que más lo necesitan si logramos ese movimiento de todos? En primer lugar, Alberto, es fundamental tener claridad que el problema de la desnutrición, de esa situación dolorosa de los niños que padecen el país, nos afecta a todos los guatemaltecos, a toda la sociedad, al país en general. Y luego definir lineamientos claros y concretos con acciones de corto, mediano y largo plazo. Y luego unir esfuerzos interinstitucionales dentro del mismo gobierno con planes coherentes para generar sinergias, impactos positivos muy focalizados a las poblaciones que más necesitan ese trabajo concreto y claro de los diferentes ministerios. Y luego, también las alianzas público-privadas, donde los sectores sociales, los sectores empresariales, el sector académico y la cooperación internacional con claridad de los planes, de los programas que se van a desarrollar, unamos esfuerzos claros y concretos para salir adelante. ¿Cómo puede Guatemala aprovechar la riqueza que tiene en recursos naturales, sus bellezas, sus grandes potencialidades, en clima y también su capital humano, si tenemos una población con falta de desarrollo de sus capacidades físicas y mentales, si no tiene educación, si no hay salud, Haroldo? De tal manera que para que el país logre mejores niveles de vida, mejores indicadores de desarrollo humano y mejore también la economía, el crecimiento económico, es fundamental superar estos rezagos históricos que Guatemala tiene. Una última pregunta para el ministro de Salud. La voy a formular yo. Ministro, usted mencionó que en la cartera de su cargo trabajan 42 mil personas. Y ahora, hace 30 segundos, Haroldo Sánchez plantea una pregunta fundamental. ¿Qué hacer para que el país en general se apropie de este tema? Y usted me habla y nos dice que usted está en ese proceso con la gente a su cargo. ¿Qué va a hacer para que esos 42 mil trabajadores se apropien del tema del hambre y de la desnutrición? Bueno, primero que nada, la gente está trabajando.
Lo que sí es que tenemos que ir al mismo tiempo que estamos haciendo lo que estamos haciendo, transformando para que las cosas sean diferentes. Precisamente me reuní yo con el ministro de Trabajo, la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el Departamento Jurídico, el Ministerio, y tenemos un gran compromiso el año que viene, por ejemplo, de reclasificar todos esos puestos y salarios, porque lo que sucede es que tenemos prácticamente leyes muy antiguas, y entonces vamos a promulgar, por ejemplo, y legislar para hacer lo que se llama la carrera administrativa sanitaria, pero también vamos a llevar todos estos trabajadores que hoy por hoy están trabajando de manera informal a un, digamos, renglón presupuestario que nos permita darle respuesta a todas estas cosas. Eso implica más recursos, ¿eh? Por supuesto que implica más recursos, pero también... ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Pues fíjese que nosotros planteamos precisamente para este Pacto Hambre Cero entre el presupuesto y tenemos para el 2012 estos 550 millones y para el 2013 691. Posiblemente hay que entender que las necesidades siempre son... más que los recursos, pero también tenemos que ver la debilidad institucional que tenemos que transformar para que se agilice y para que se saquen los procesos como deben hacerse con la transparencia y con la rapidez que se necesita. Sin embargo, puedo decirle yo también, porque también lo fácil es quedarse uno sentado, pero por ejemplo en el 2011, partos y cesáreas 255 mil. Para el 2012 tenemos 200 mil partos. Se va a duplicar prácticamente la cantidad de gente que va a llegar a los servicios de salud. Y nosotros encontramos, para decirle, servicios de salud en las cuales el primer nivel de atención, que es el más importante, está muy debilitado. Y por eso nuestras acciones están a la estrategia, que es... el fortalecimiento del primer nivel. ¿Qué va a condicionar esto? Que obviamente tengamos menos carga de enfermedad. Transformar realmente lo que es el sistema de la enfermedad en el sistema de salud. Y algunos indicadores así cortos, yo quiero aprovechar porque a pesar de que pueden decir, miren, falta mucho, claro, pero por ejemplo, tenemos en el año 2011, se vieron un total de 10.996 desnutridos agudos, de los cuales se murieron 241 con una tasa de letalidad del 22 por mil con desnutrición aguda. Actualmente, con los recursos, con la baja ejecución, con la falta de algunos convenios para ejecutar, nosotros vamos con 9.006 niños salvados a la fecha y tenemos 118 lamentablemente fallecidos porque quisiéramos que no se muriera nada y con una tasa de letalidad del 13 por mil. Eso significa que lo que hemos estado haciendo, tal vez con bastantes debilidades, y puede usted criticarlo si quiere. Algo hemos estado haciendo en estos números. Falta mucho que hacer, falta mucho que conformar, y por eso es que hemos pedido también que la sociedad civil se involucre en el tema. Ya estamos en tiempo, señor ministro. Para poder concluir, muchas gracias a cada uno de ustedes, por supuesto, panelistas que tuvieron esta posibilidad de participar, a quienes tuvieron la responsabilidad, por supuesto, de realizar estas preguntas, pero antes de concluir, insistimos dentro de este importantísimo programa cívico, en esta discusión tan abierta, tan democrática, tan participativa, que tienen nuestros medios de comunicación sumándose a esta tarea de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Ya para concluir, el presidente de la Asociación de Gerentes, Roberto Guay, por favor. Sí, amigos televidentes y radioescuchas, las principales víctimas de la inseguridad alimentaria son las personas pobres, tanto de las zonas urbanas como de la población rural. Para solucionar el problema del hambre es necesario contar con acceso seguro a insumos y otros recursos, una buena infraestructura rural, instituciones eficaces y una mejor gobernanza a nivel local y nacional, que permita el desarrollo de mercados funcionales que generen más fuentes de trabajo. En ese sentido, esperamos que este foro haya cumplido su objetivo de poner en la agenda de discusión un tema tan apremiante como lo es la desnutrición en Guatemala, y que se activen políticas y estrategias para lograr las metas propuestas en el Plan Hambre Cero. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, gracias por compartir con nosotros en este segundo foro del Programa de Contribución Cívica 2012. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy feliz noche. Muchas gracias, licenciado Roberto Guay. Muchísimas gracias, señores ministros, señor secretario. Gracias por acompañarnos. Andrés, Luis Felipe, Haroldo.
bueno, un nivel de preguntas que le permite a usted, por sobre todas las cosas, poner un tema tan importante como este en análisis, en discusión, sumarnos a una realidad muy severa en nuestro país. Hoy hablamos del Pacto Hambre Cero, pero este foro está abierto y va a continuar. Próximamente nos reuniremos con un grupo de ministros especialistas en el tema, también analistas que preguntarán sobre la realidad y las propuestas económicas del actual gobierno. Muchas gracias por habernos acompañado, a la gente que nos sintonizó a través de Emisoras Unidas, a la gente que nos siguió a través de Guatevisión, nosotros cumpliendo como siempre con este plan de desarrollo cívico, 8:30 p.m. Siga con nuestra programación. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.